Creo que el Festival Latinoamericano pasa a ser un espacio clave dentro de la composición contemporánea en Venezuela. Definitivamente es un incentivo enorme para los compositores jóvenes y para los no tan jóvenes y de larga trayectoria contar con semejante plataforma para presentar nuestras obras. Pareciera como si estuviésemos en un punto de sincronía los jóvenes creadores con los creadores de otras generaciones, con algunas plataformas. Pareciera que de alguna manera empezamos a coincidir en que, oye, es hora de darle espacio a la creación contemporánea. Si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? ¿No? Creo que es un momento importante, sobre todo bueno, por el festival obviamente, y también la Cátedra Latinoamericana de Composición del Conservatorio está teniendo muchos estudiantes y, o sea, es un momento importante porque está creciendo el número de compositores. Este festival van dando creando conexiones y puntos en común entre diferentes compositores que aprovechamos este medio para comunicarnos entre nosotros, no solamente con las ponencias, también con la presentación de sus obras. Y es la posibilidad que tenemos de conocer cómo piensa un compositor argentino, cómo piensa un compositor colombiano. Como característica principal, yo creo que la composición latinoamericana es muy enérgica, es muy fuerte. Todas las piezas tienen mucho carácter, sobre todo, bueno, hablando de Colombia, Argentina, Brasil. Son piezas que están llenas de mucha energía. Lo que es el festival en sí mismo tiene muchísimos años, también es un festival conocido en Iberoamérica, está entre los grandes festivales de Iberoamérica y en el resto del mundo se conoce. Es un festival que se ha ocupado de educarse en cuanto a con quién colaborar en todas partes del mundo e intenta representar de todas las corrientes estéticas y nacionales del mundo, ¿no? O sea, regionales. En el camino de la composición, definitivamente, seguir escribiendo para formatos innovadores, así como tradicionales. Me interesa abordar el tema de la orquesta, siendo, bueno, este nuestro país con la tradición de orquestas que tiene y el impacto cultural que tiene actualmente en el mundo, creo que es un momento clave para que el compositor de Venezuela y de Caracas y de cualquier ciudad aborde el tema de la orquesta con sinceridad y con ánimos de proponer un lenguaje de acá, ¿no? En un principio las primeras obras que hice muy,
muy humildes y muy accesibles, creo que giraban en torno a temas populares y siempre regresando al tema de la ciudad y de mi contexto, eso siempre creo que lo tuve ahí presente. Sin embargo, con el pasar del tiempo creo que me he ido encontrando con elementos con los que me siento más cómodo en mi lenguaje, que pasan a ser factores como la imagen o el paisaje, el retrato, el tema de la luz, elementos que son de alguna manera factores fundamentales en las artes visuales, creo que empiezan a ser al menos un punto de interés en mi obra, como por ejemplo la obra que se presenta en el Festival Latinoamericano, que tiene por título Cinco Imágenes, ¿no? Bueno, empecé a componer hace ya algún tiempo, pero por intuición. Y hace 2 años entré al Conservatorio Simón Bolívar a estudiar composición en la Cátedra Latinoamericana. Bueno, se llama Conversación. Está hecha para ensamble mixto, flauta, oboe, clarinete, fagot y orquesta de cuerdas. Bueno, la idea de la obra es precisamente que se va pasando los motivos de instrumento a instrumento como si se estuviese estableciendo una conversación entre cada uno de ellos. Las diferentes escuelas de composición, con la cátedra de composición, se le ha dado apertura a mucha gente. Nosotros hemos tenido contacto con compositores de Brasil, bueno, el mismo maestro Blas que viene de Colombia, de Argentina y bueno, de Venezuela, pero que viven en el extranjero. Y ya se ha ido rompiendo de alguna manera ese paradigma. Yo digo, yo creo que todavía las islas se están ya acercando y el Festival Latinoamericano es una posibilidad, es una isla en común en donde podemos convivir diferentes compositores, no solamente como para presentar sus trabajos, sino para compartir ideas. Un lugar en donde nosotros tenemos acceso al lenguaje de los diferentes compositores de aquí, de Latinoamérica. Y bueno, Venezuela es conocida por sus grandes orquestas, es conocida por sus grandes intérpretes, por ejecutantes maravillosos, por directores. Ya es hora que también Venezuela se vaya conociendo por los compositores. Una cosa que hace, que es muy importante, que hace el festival, es poner en contacto seriamente a los jóvenes músicos con el mundo de la música contemporánea del siglo XX reciente. Tanto por traerlos al repertorio y hacerlos interpretarlo, como invitar a los jóvenes compositores y colaborar con personajes del mundo de la música contemporánea internacional. Pues a ver, la fama del sistema es ya conocida en el mundo. Yo no. Si eres músico, has oído del sistema. Yo le estaba hablando
con los directores del festival hace poco, estamos hablando del sistema y yo describí el sistema como un monumento por el que se conoce el país. Y Venezuela tiene eso, el sistema ahora mismo es un escaparate internacional importante, tiene muchísima fama. Yo, además, me gustaría saber más de cómo funciona. Creo que ya se ha hecho. Además, creo que gente de otros países habrán venido a analizar el sistema, a ver qué es lo que hacen, cuál es la magia, cuál es el truco. Y me imagino que tomará muchísimo trabajo porque ahora mismo está muy adelantado. El nivel de los jóvenes músicos es muy bueno desde cualquier punto de vista.